Porque hay gente que quedó impresionada con lo que dijiste la vez pasada ¿De acá en qué? este programa. No le estarás haciendo una brujería, No, pensaba mi yo. amor, yo no hago esas cosas. Lo que sí puse que, digo, no será que me voy a poder estrenar el vestido. No seas mala, no digas eso, Lo digo, Casandro. pero mi amor, y lo vuelvo a repetir, No, pero tengo un vestido pobrecito. especial para su funeral. Decime una cosa en serio, pero La vos. detesto, la aborrezco. Pero vos le deseás la muerte a Carmen, A ¿eh? ella sí. Y un día que no haya nadie en el cementerio, sos capaz de ir, bailar sobre la tumba, cosas así. No sé si bailar, pero pisarla seguro. Si voy de taco bajo, porque si voy de taco aguja se me va a enterrar en el pasto, en la tierra. Llegó un audio Dale. dedicado a Cassandra. Ah, Mira vos, ¿de quién? Es una señora que es religiosa. ¿Eh? Una señora que es religiosa. Bueno. Bueno, vamos a ver. Lo voy a pasar porque quiso Pero la ya. señora religiosa debe tener nombre y apellido. Vamos Mantis a escuchar, religiosa. vamos a escuchar. Pues Mantis Hola, religiosa. Alejandro, buenas tardes. Vos sabés que yo sigo tu programa. Hablar a la hermana Meridiana y no, que tenía la opción de llamar y salir al aire, pero no quiero cruzarme con Cassandra ni con ese señor, ese abogado. Opa. Y lo que quiero decir Si no es le gustan los que abogados, no los Cassandra contrate. me aflige mucho cómo te expresás en cuanto a Carmen Ah, Barbieri. La una verdad religiosa que que escuchó que el otro no día usted dijo algo de podés los haber dicho mapuches. alguna Oh, vez sí, voy a hablar de los nada, mapuches, pero tengo mucho escuchá, para que decir. deseas la muerte, que pisarías la tumba de esta señora porque no es de cristiana. Quiero decirte que me asustan tus palabras, que sos una pecadora, que de esta manera vas a ir al Buah. infierno el día que no estés en Oh, este eso nos es muy fuimos grave, al está Joraca. muy grave. Apelar mi vida, Tengo que seguir escuchando esto. perdón, apelar a ser una persona, abrí tu corazón porque lo tenés de piedra. Yo no puedo creer las cosas que decís. Sos, sinceramente, una pecadora, te lo digo con ganas de ayudarte, de Ay, no voy a ayudarte, poder entrenar porque con no lo que lo me puedo estás diciendo. No, creer. yo después voy a hablar del pecado Bueno, para explicarle a la señora lo que no, entiendo por pecado. agregar Gracias. no tengo. Qué Sé cortito. que el tiempo en radio, televisión es tirano y les mando bendiciones para todos. Pero qué Pero mal. Cassandra, querida, baja un cambio porque es horrorizante escucharte decir eso. Y ese otro, el Horrorizante es abogado, tu voz, mi el amor. señor Jorge, me parece que lo que está diciendo no es tan Que así. Dios te dé a ti el Respete doble de lo que los me deseas a mí. mapuches, Pero pará. respete al prójimo y no se siente en un programa solamente por cámara, porque a usted le gusta la cámara, señores. Es otro pecador. Ah, Es no me una diga. persona que simula ser espiritual y que Señora, no le puedo es. explicar Y durante todo luego un año estará lo que de es el pecado. naturalista. Gracias, Alejandro, por esta oportunidad. Y les digo que no quise ofender a nadie. Lo hizo. A mí Era no. un audio, ¿cómo vas a hablar con el audio? Bueno, A mí no me otra vez ofenden. llámenos por teléfono, Veridiana, y no hay problema, ellos van a hablar con A mí no usted. me ofende nadie que no conozco, no No, me pero interesa seguramente lo está conocer viendo el tampoco. programa de la Está viendo el señora. Está programa, viendo el programa de la obviamente. señora. Optó por Eso mandar un indica que el audio. programa llama mucho la atención, la gente Sí, lo por sigue, y si no, no supuesto. se preocuparía la pecadora La o no señora va a pecadora estar preocupada si de vive en el conquistar los infierno. pecados ajenos cuando vaya a tener los propios. ¿Querés contestarle algo a la...? Que se preocupe por dónde va a ir a Es parar una ella. señora religiosa, ¿Y? Cassandra. Y la voz, mamita, no fue niatra.